Gregory? Is that really you? I mean, really you. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building maps. Just follow his instructions. Con el estreno del nuevo DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach titulado Ruin, podemos volver nuevamente al Freddy's Fazbear Mega Pizzaplex, donde ocurrió el juego principal. Sin embargo, este lugar se encuentra totalmente en ruinas, ya que fue clausurado completamente por Fazbear Entertainment, y ya no es un lugar funcional para nada. En la historia seguimos a Cassie, una niña quien es muy buena amiga del protagonista del juego original llamado Gregory. Ella entra a las ruinas del Mega Pizzaplex, ya que recibe un mensaje de Gregory, quien supuestamente se quedó atrapado en lo profundo de este lugar, ya que él volvió para explorarlo. De una forma inesperada y bastante escalofriante para la chica, ella se da cuenta de que fue engañada por un ente animatrónico, el cual es muy poderoso, manipulador y macabro, quien imita a Gregory de una forma convincente, y buscaba el atraer a Cassie para que ella lo liberara, y para que pudiera salir de su prisión en ese lugar. Es debido a que existen muchos finales de este DLC, concretamente 3, y el hecho de que a muchos nos sorprendió cómo Gregory traicionó a Cassie en uno de los finales, que he decidido analizar y explicar detalladamente los finales conocidos del DLC, y quiero explicar qué es lo que pasa realmente en cada uno de estos. También obviamente hablaré de por qué Gregory actúa de esa manera tan fría en uno de los finales. Antes de empezar con el análisis de cada uno de los finales, quiero aclarar con muchas pruebas cuál es el verdadero final canónico del juego principal y cómo ese se conecta con lo visto en el DLC. El final canónico del juego principal parece que es el de Princess Quest, donde Gregory rescata a Vanessa de su personalidad alterna de Vanny y de Glitch Trabo Mimic. En este final, cuando dan las 6 de la mañana, las puertas del Mega Pizzaplex se abren y Glamrock Freddy le da 3 opciones a Gregory: el de que escape y que se vaya del área, el de que se quede y explore los secretos que existen en este lugar, o el que se quede e intente salvar a Vanessa. Para lograr esto, Gregory tiene que jugar y terminar las 3 máquinas arcade de Princess Quest, donde Glitchtrap tiene atrapada a la mente de Vanessa. Es así que una vez destruyendo ese control de Glitchtrap o de Mimic sobre Vanessa, y al destruir a esa personalidad alterna de Vanny, Gregory y Vanessa consiguen escapar del área y del Mega Pizzaplex. Lamentablemente para Glamrock Freddy, es durante esta misión que él es emboscado y atacado de una forma brutal por un grupo de robots de seguridad de este lugar, los cuales, debido a que están bajo el control de Vanny y de Glitchtrap, estos sí lo consiguen lastimar gravemente y hacen que Freddy pierda su cuerpo robótico. Aún así, la cabeza de Glamrock Freddy queda consciente y él sigue vivo de cierta forma. Es así que Gregory escapa del Mega Pizzaplex junto con Vanessa y Freddy, y luego los tres viven felices por un tiempo. De cualquier manera, Vanessa sabe de los oscuros y peligrosos secretos que existen debajo del Mega Pizzaplex debido a su conexión con The Mimic y con Glitchtrap. Es por eso que ella decide encerrar a Mimic en lo profundo de las ruinas de Freddy's Fazbear Pizza Place, instalando un poderoso sistema de seguridad muy efectivo, el cual se llama MXS. Las pruebas de que este final es el canónico son las siguientes. Primero que nada, en este final, Vanessa regresa a ser ella solamente,
y ella pierde esa personalidad alterna de Vanny. Es por eso que se quita la máscara con la que la controlaba Glitchtrap, dejando esa máscara especial de Vanny en ese lugar. De forma curiosa, esta máscara es la que después usa Cassie en el DLC, cuando se la da un robot de seguridad. Después nos podemos topar en la historia del DLC al cuerpo deteriorado de Glamrock Freddy, el cual no tiene su cabeza y está en muy mal estado, pero todavía funciona de cierta forma. Y es por eso que el cuerpo de Freddy intenta atacar a Cassie y la asusta de una forma brutal. Es importante notar que donde Cassie se topa con el cuerpo de Freddy es en Phaser Blast, que es el área específica en donde los robots de seguridad en el juego anterior lo atacaron y por poco lo mataron. También a lo largo del DLC podemos encontrarnos con una de las máquinas arcade de Princess Quest, donde podemos observar al usar la máscara de Vanny que esta máquina se encuentra atravesada con una espada, y la máquina específicamente la podemos encontrar en la antigua habitación de seguridad de Vanny. Esto nos confirma que la mente de Vanessa sí quedó libre por completo. Es importante notar que al inicio de la historia del DLC Ruin, podemos observar también que la amalgama animatrónica conocida como Blob se encuentra atorado en lo profundo de una pared cavernosa donde está inactivo. Esto nos confirma que el final donde Blob se despierta y ataca a Burntrap y lo destruye, también siendo él destruido en el proceso, no es canónico. Por último, y para poner la cereza en el pastel en el DLC, casi se puede encontrar con diferentes tiras de cómics, o con lo que parecen ser pedazos de un cómic, las cuales, si las analizamos dentro del menú del juego, se nos dice que son dibujos hechos por Gregory. En los dibujos podemos observar diferentes viñetas de todos los finales de Security Breach, con excepción del final donde Vanessa, Gregory y la cabeza de Freddy escapan. Aquí también se nos dice que el mismo Gregory las dibujó. Cada una es una posibilidad que él se imaginó sobre lo que podía pasar con él al intentar escapar del Mega Pizzaplex, ya que él es un niño muy creativo. Ya aclarado cuál es el final canónico de Security Breach, quiero explicar rápidamente pero de forma muy detallada los finales que podemos ver en el DLC de Ruin. Como sabemos, al final del juego, casi sin saberlo consigue liberar al animatrónico Mimic, y este ente malévolo intenta atacar y engañarla, diciéndole de una forma muy macabra que él es Gregory. Afortunadamente, Roxanne Wolf aparece y ayuda a Cassie y detiene al monstruo por unos momentos, lo que le da una pequeña ventana de oportunidad de escapar a la chica. Es en estos momentos que el Gregory de verdad contacta a Cassie y le dice que él no está en el Pizzaplex y que ella no debía de ir ahí, ya que hay algo malévolo muy peligroso que está intentándole engañarla. Es aquí que Gregory le comenta que su amiga tiene los planos del Mega Pizzaplex y que por eso él la puede guiar a una salida. Uno de los finales que se desbloquea cuando Cassie ignora las instrucciones de Gregory mientras ella está siendo perseguida por el Mimic en las cavernas es el final malo o el final de la ilusión. Ella se topa con un letrero de cartón llamativo que es del antiguo Fredbear's Family Diner. El letrero como que se glitchea o como que presenta un glitch, y cuando Cassie equipa la máscara de Vanny para analizarlo mejor, ella empieza a ver algo muy feliz y ve a Vanessa, a Gregory y a Helpy que están en una colina muy felices, mirando el atardecer. Este final, de una forma muy macabra, nos enseña que Glitchtrap o Mimic consiguió atrapar a Cassie y atrapó su mente de una forma similar a como lo hizo con Vanessa en el juego de Princess Quest, solo que en esta ocasión Cassie va a quedarse viviendo en esa ilusión donde ella va a estar con su amigo Gregory y con Vanessa. Un segundo final secreto que se le conoce como el final Scooper se desbloquea al localizar 4 cámaras especiales al encontrar cada una de las computadoras secreta, que es de los sistemas de seguridad. Y es así que al accesar a esas cámaras especiales podemos desbloquear con cada una puerta especial que puede usar casi al final del juego para escapar por una ruta alterna cuando el Mimic la está persiguiendo. En este final nos podemos dar cuenta que de Mimic no usa solo su endoesqueleto normal, sino que él trae puesto un traje de una mascota, que se ve todo deteriorado y muy destruido. Si vemos con atención ese lugar donde estaba atrapado el Mimic, nos podemos dar cuenta que había otros trajes animatrónicos, con uno que era como de un elefante, de los cuales Mimic tomó algunas partes para hacer ese disfraz que usa, como de un león. Es aquí que casi en las cavernas puede salir y en lugar de ir al elevador, ella entra a un cuarto especial aledaño,
donde activa una máquina Scooper, la cual ataca al animatrónico Mimic y saca el endoesqueleto del traje, lo que solo deja la botarga tirada en el suelo, y aparentemente esto deja a Mimic muy lastimado. Este final obviamente es una referencia al final de Sister Location, donde una máquina Scooper acaba parcialmente con Michael Afton, lo que permite que su cuerpo sea habitado por Ennard, aunque en realidad Michael no muere aquí, por el remanente presente en la máquina. El tercer final, que es el final normal o el más común, se desbloquea cuando Cassie sigue todas las instrucciones que le había dicho Gregory, y es así que ella sí consigue llegar a un elevador de mantenimiento, donde por muy poco apenas consigue entrar al elevador y lo cierra a tiempo, con el Mimic que mete su brazo y que se estira para tratar de atrapar a Cassie. Es aquí que Mimic pierde el brazo ya que la puerta lo aplasta y luego todo se cierra, y el Mimic se queda aparentemente atrapado abajo. Es aquí que aparentemente Gregory le dice a Cassie que él no puede dejar que ese monstruo salga y que los persiga a todos ellos. Gregory dice exactamente lo siguiente: el programa de seguridad de MXES estaba diseñado para mantenerlo atrapado. No es tu culpa. Sé que lo hiciste por mí, pero no podemos arriesgarnos a que nos siga. Lo siento mucho. Y es aquí que Gregory aparentemente hace que el elevador se caiga y que casi se quede encerrada con el Mimic en este lugar, si es que ella sobrevive a la caída. Esto es un final bastante inesperado y brutal, ya que se implica que Gregory traicionó a Cassie de cierta manera, y aunque ella es su amiga y fue a este lugar para buscarlo y salvarlo, porque Gregory estaba en problemas, a este realmente no le importó eso, y dejó a Cassie encerrada a su suerte. Existen dos formas de interpretar este final, el cual parece que es el canónico, ya que al final a Cassie la despierta Roxy Wolf después de que se cae del elevador, en una pantalla negra, lo que implica que sobrevivió la chica, y que ella se va a aliar con Roxy Wolf para buscar una salida de ese lugar. La primera forma de interpretar el final es que Gregory conoce gracias a Vanessa lo peligroso que es el Mimic, y el daño que podría hacer si sale. Es por eso que Gregory tuvo que tomar esa difícil y dolorosa decisión de traicionar a su amiga y dejarla atrapada ahí, no porque él sea malvado en esencia, sino porque no tuvo opción, ya que él lo ve como un sacrificio que debe hacer para así salvar a muchos más, incluidos sus nuevos amigos que son Vanessa y Freddy. La segunda forma de interpretar la secuencia es que en realidad no es Gregory quien habla en la parte final, y no es el chico quien tumba el elevador. Es importante mencionar que es el Gregory de verdad, el que sí le habla casi la guía para que escape el elevador. Sin embargo, es muy posible que el Mimic interviniera y que cortara la comunicación entre Gregory y Cassie. Luego, el que él fuera el que tumbara el elevador, usando sus poderes o habilidades, ya que él está conectado a la red del Mega Pizzaplex y al no tener el sistema de seguridad activo, por esta razón puede hacer esto libremente. Hay que notar que cuando Gregory está hablando con Cassie, él está diciendo una frase y se corta a la mitad. Él dice lo siguiente: pero tú desactivaste el sistema, ahora está, y se corta aquí. Luego escuchamos un ruido muy extraño en la radio, como estática, y luego ya Gregory aparentemente le comienza a decir que no es su culpa, pero que no se puede arriesgar, y posteriormente tumba el elevador. Si tomamos en cuenta esa estática, los poderes del Mimic que le permiten el control a otros animatrónicos, y todo el Mega Pizzaplex a voluntad, y que el Mimic y Gregory suenan igual, no es algo tan alocado el concluir que el Mimic fue quien interrumpió a Gregory e hizo todo esto para engañar a Cassie y para así tener una nueva forma de escapar en el futuro, ya que si la dejaba ir es probable que Vanessa buscara una forma de activar el sistema nuevamente para que este no pudiera utilizar sus poderes y no pudiera escapar. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los finales de Five Nights at Freddy's Ruin y de por qué Gregory traicionó a Cassie. Sinceramente, este tema me pareció muy interesante y bastante inesperado, ya que nos mostró de cierta forma algo que no vemos mucho en los videojuegos, y es que el protagonista sea malo o que haga algo que no es considerado del todo correcto, como una especie de antihéroe. En un principio yo pensé que sí, que Gregory, después de evaluar la situación y de conocer los riesgos, él decidió sacrificar a su amiga por un bien mayor, ya que no quería que su nueva familia Vanessa, que lo adoptó como su hermano menor, y su amigo Freddy corrieran peligro por esa entidad, la cual ya los había afectado fuertemente en el pasado. Sin embargo, después de terminar el DLC por segunda vez y evaluar esa secuencia final
y verla varias veces, sí me di cuenta que es muy probable que haya sido el Mimic el que tumbó el elevador y el que engañó a Cassie de que Gregory es malo. La verdad es que este DLC de FNAF me gustó mucho, primero porque es gratis y segundo porque nos mostró todavía más de la mitología de Security Breach. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías los tres finales del DLC de Security Breach? ¿Conocías cuál es el final canónico del juego principal? Y por último, tomando en cuenta toda la evidencia, ¿tú crees que Gregory sí traicionó a Cassie o crees que fue el Mimic en realidad? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué Gregory traicionó a Cassie del entretenido DLC de Ruin de Security Breach. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.